¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se ahogó la orquesta? Me voy a Colombia. El cineasta Jorge Michel Grau reconoce que hacer un thriller en México es complicado. Sin embargo, espera que la gente se lleve una sorpresa con su nueva cinta, Perdida. A través de una invitación, Dynamo Colombia quería producir en México y su apuesta para producir cine era esta película que ellos habían producido en 2011, y me invitan a colaborar con ellos para poder realizarla. Esa fue la manera en que a mí me acercan el guión en primera instancia. Perdida, que se estrena este 10 de enero en salas comerciales, es una adaptación de la colombiana La Cara Oculta, y cuenta la historia de Eric, el regreso a su país y la misteriosa desaparición de su exnovia, Carolina, protagonizada por Paulina Dávila. Creo que la oportunidad de hacer un personaje colombiano en México también fue interesante y abre pues como más las puertas a que no hayan como tantos límites entre nuestras nacionalidades, sino que como que podamos contar historias que se mezclan, que es como es la vida real. Para la versión mexicana se tuvo que traer la historia al contexto que vivía México a principios de los 70. Además de la historia que se desarrolla alrededor de los protagonistas, Perdida retrata la historia oscura del país. Sin embargo, para el cineasta, hay muchas complicaciones para sacar adelante una cinta del género de suspenso en México. Muy complejo. El apoyo, ¿no? El financiamiento, que productores se arriesguen a apostar por un proyecto comercial en este género y de esta envergadura es complicado. Pero yo creo que el trabajo de cada uno de los integrantes del equipo por separado respalda o le da cierta certeza, ¿no? a la apuesta. Y al poder equilibrar el trabajo de todos y hacer esta complicidad, creo que la película tiene un resultado muy interesante que puede sorprender gratamente al público.